chicos, estamos otro día más, un nuevo vídeo en el día de hoy. Chicos y chicas, nos han recomendado un nuevo humorista. La verdad es que tengo muchas ganas de verlo. Tengo ganas de ver qué pasa. Me gusta mucho el título, El Perroñero. Así es el nombre del chiste. Así que vamos a ver a Jaime Rubiel. La primera vez que lo vemos en este canal, chicos. Así que si queréis más vídeos, ya sabéis, lo dejáis en los comentarios. Ahorita no puedo. No, ahorita no. Y pues, si quieren otro tipo de comediantes o otros comediantes, también nos lo pueden recomendar en los comentarios o por Instagram. Y por ahí pues los traemos nosotros, ¿verdad que sí? Exacto, así que nada, vamos a ver, a conocer este nuevo comediante. Sin más dilación, entra el vídeo. El perroñero. Chicos, el canal es NauroCritzi. Vamos a suscribirnos, claro que sí, activar todas las notificaciones. Todas, dar el like y recibir el vídeo. Vámonos. Yo casi no cuento chistes de gays, porque pues, no me queda, porque con esta cara yo fuera jotín, moría virgen, ¿sí? ¿Usted de acuerdo? ¡Pegamos duro! Mire usted, va un muchacho muy decente, por cierto, en el camión, y llega un ratero, y le dice, ese muchacho gay, ahorita le va a quitar su feria, y llega y lo empieza a esculcar por todos lados. Y le dice, ¡ay, qué basta! ¿Qué? ¡No trae dinero! Y dice, síguele, te hago un cheque. No entendí, ¿qué pasó? A ver, con calma, con tranquilidad. Bueno, vamos comenzando, hace tiempo que no somos humoristas y soy gallego. Cuéntame, ¿qué pedo? Amor, a ver. Viene un ratero, sí, y te empieza a tocar para intentar sacarte lo que tengas. Ajá, pero no aproveches para tocar también tú. Entonces te tocan. Ajá. Y le dice, ¿pero tú no tienes dinero? Y le dice el que está la robando, no, pero si quieres sigue y te hago un cheque. ¿Sigue qué? ¿Tocando? Ay, hijo de puta. Ok. Me disculpo y me retiro. Y mire usted, hoy tenemos, déjeme ver, es que luego quiero hacer tantas cosas, mano, que se le olvidan. Y yo, mire, normalmente traigo aquí apuntado. Sí, porque hay gente que no, que mi memoria, a mí la memoria me vale gorro. Si no me acuerdo ni qué tragué en la mañana. Ah, tengo que decir, este del perro. ¡Que vivan las suegras! Hay suegras hermosas como las que hoy nos visitan aquí. Aquí por la suegra bonita. ¿No que no sabían, muchachos? Aquí tenemos un rayo láser en la puerta del teatro, señora, que puso toda la producción. Un rayo láser el cual impide el acceso a viejas feas, amargadas y jetonas. Claro, hoy no lo prendimos, se fría. No, mis amores, no es cierto. No. Siempre está puesto. Un día sí se nos metió una señora, estaba bien fea. Estaba tan fea que para donde miraba dolía, mano. Oh, sí. Luego le pusimos de apodo, ya ves cómo son los camarógrafos. Hijo, todos los apodos que sepas, todo le quedaban. Le decían la culpa, que porque nadie se la quería echar. La dálmata por perra y manchada. Otro le decían la camarona, que porque si le arrancaba la cabecita, lo demás estaba bueno. Pero bueno. No, pero es que ¿a poco no hay unas suegras que son bien mala onda? ¿No le ha tocado, señor? No, usted se ve que tiene suegra bonita, tuvo suegra bonita, con todo respeto. Pero hay unas de esas que te caen gordas, que llegan a tu casa así, parecen perro policía buscando drogas. Ay, cada día, es que Dios nos ampare. Bueno, les voy a contar un chiste rápido, porque ya casi nos tenemos. Ya me tengo que ir. Lo siento, no debía haberlo dicho tan rápido. Qué viejo tan payaso. Ok, les voy a contar un chiste. ¿Cómo de qué quieren chistes? Díganme rápidamente. De gallegos, okay. ¿Pero qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo con la gente, con los gallegos? ¿Qué? ¿Por qué siempre es un tema recurrente los gallegos en chistes? No sé qué pedo, cabrón. Yo de verdad... Vale, que seamos despistados, pero coño, ya... Amor, es que aparte tú, el primero ya no lo pillas. Sí, la neta, estoy... gallego. Sí. De políticos no podemos porque nos clausuran el océano. ¡Deñeros! ¡Vamos! ¡Era uno de ñeros! Era una fiesta de ñeros que se llevó a cabo en un barrio ñero de una colonia ñera. Okay. Y ahí estaba el ñero con todos sus cuates ñeros, ¿no? Ya sabrá usted. La vecina ñera, la suegra ñera. Porque él se quería casar y le invitó hasta la suegra. Pero todos eran ñeros. Y tenía su perro. También era ñero el perro. O sea, el perro ñero, en vez de ladrar normal, le decía... ¡Guau! ¡Así era! ¿Qué? Bueno, es mi chiste, no puede ladrar como quiera el perro.
Y el perro. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué el perro! Y están en la pachanga, mi rey. Y ya sabe usted, la fiesta clásica de este. Pura música acá de. ¡Bi, bi, 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 bi! Se acaba el frasco, se acaban las bebidas, se acaba todo. Y luego los otros, ¡chaco, hermano, si hubiera tenido que decirte pasarte de lanza! Me recordaste a ti imitando el acento chilango. ¿Sí, verdad? Sí. ¿Y que te pasaste de lanza, mi carnal? ¿Qué está pasando? Pero hay algunos que yo me fijé que hacen así como si fueran un ganso al final. Hacen como, ¡sí, te pasaste de lanza! ¿Verdad? Hay algunos que ya tengo allí, al final. Ay. No sé por qué. La verdad, adoro el acento chilango. Sí, está bueno. Está bueno, está bien bueno. Ñero igual. Cámara, 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 cámara. Aguántame las carnitas. Apenas voy a ir con su ameque. Cámara, carnal. Se acabó el pomón. Usted no pide hasta que choque. Voy tomando por más. Pues, la vinata está hasta allá abajo, hijo. Oh, no hay toque. Ahorita. Así le chiflaba al perro. Y el perro. ¿Sabes qué? Rito, así se llamaba el perro. Rito. ¿Cómo se llama tu perro? Rito. ¿Por qué Rito? Perro Rito. Perro. No entiendo. Rito. ¿Cómo se llama el perro? Rito. Perrito. Ya está, perro. Rito, lánzate por unos frascos. Acá la vinata. Es que ahí está la lana en el buró, ya sabes dónde siempre. Y ahí va el perro. Con la bolsa del mandado colgada en el hocico, mira. Muy obediente. No te tales, perro. Y ahí va. ¿Cómo se llamaba el perro? Rito. Sáquenme esas señoras albureras inmediatamente. ¿Por qué? ¿Por qué el burro? Rito. ¿Qué tiene de Rito? El perro Rito. Perro Rito. ¿Cómo se llama el perro Rito? Perro Rito, no entiendo. Pedorrito, perro Rito. No entendí. Perrito. No entendí. Ya está el perro. Ya va el perro, mi reina. Y baja las escaleras porque pues no hay elevador, pues es el barrio, ¿no? Y se atraviesa la calle, va a la vinata, compra los frascos. Pues ahí trae los pomos y los chescos. Y viene subiendo el perro. Y todos en la fiesta así viendo por el bar. No manches, ya viste al perro. Chales, con el grito se la saca. Me estoy quitando mona de gorina. Se me da que ese perro sí te... Sí, no, sí te para de... Me calla, cama. Y ya va llegando el perro. Y se oye que rasca con la patita a la puerta. Y le abre el dueño. A ver, hijo, pásale, perro. ¡Pásale, hijo! ¡Pásale, perro! ¡Pásale, perro! Déjate la bolsa, hijo. ¡Pero déjala ya, hijo! ¡Déjala ya, hijo! Y el perro va y deja la bolsa y llega así. Temeroso el perro. Y agarra este mono y dice, ¡el cambio! Y el perro. Y todos viendo, ¿no? Y dice, ¿sabes lo que hiciste? ¿Sabes lo que hiciste? ¿Sabes lo que hiciste? Y le empieza a dar de cacheradas al perro. ¡No! Y todos los de la vista, no manches, ¿por qué le pegas al perro Rito? ¿No viste todo lo que fue por el pomo? Entonces, no, pero es la tercera vez, se le olvidan las llaves. Ok, bueno, ya me entendí. Ya me voy. Pero también les sabes. ¿Cómo que las llaves? ¿Qué, Alexander? No, no, ¿qué? No, no, ¿qué? No, no, ¿qué? No, 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 ¿qué?
Ya entendí. ¿El qué? Ya entendí todo. ¿No era un perro? Sí, era un perro. ¿Y qué? Las llaves. Ah, no, no, no entendí. No, no. No, no, es que no me cuadra porque... Haz de cuenta, porque le dijo... Es que en España este chiste tendría mucho más doble sentido. A ver, porque cuéntame. Lo manda a por los pomos. Los pomos son las botellas. Tendría sentido que se le olvidaran las llaves porque un pomo es un pomo de la puerta. En España es un pomo de la puerta. Entonces, si se te olvidan las llaves, no puedes abrir el pomo. Entonces, lo mandó por pomos, trajo los pomos, pero no trajo las llaves. ¿Entendiste? Pero claro, en México un pomo no es... Una manija. Una manija. Entonces, no entendí. Entendí el chiste si fuera chistes de gallego realmente, o sea, si fuera un chiste referido a España. Necesitamos explicaciones en los comentarios. Ay, Chulis, por favor. Por su atención. Muchachos, dense un aplauso solos, para Diego, para la tele, para toda la República Mexicana y todos los vecinos. Claro que sí. ¿La verdad? Un aplauso a todo mi canal. ¿Cómo sería un yucatecoñero? ¿Qué onda, amigo? ¿Qué onda, amigo? ¿Cómo estás? Así sería muy marcado el yuca. ¿Cómo estás, amigo? Y un yuca fresa. Esos son los que tienen así como algo en la boca. Así como, no sé, no se me ocurre ahora. El de la tortuga. Ahí va. Pero mira cómo vuela. Mira cómo vuela. Mira cómo anda. Ay, mira cómo nada, por favor. Por favor, mira cómo nada. Ay, qué bueno que le ayudamos. Qué bueno que le ayudamos. Mira cómo nada. Como... Corre como pájaro. Ah, mira cómo corre. Corre como pájaro. Corre como pájaro. Mira cómo nada la tortuga. ¿Cómo se va? Muchas gracias por ayudarlo. Ay, Francesco. Ay, Francesco, muchas gracias. Muchas gracias, Francesco. Mira como nada. Corre, corre como pájaro, sé libre. Ay, pobrecita. ¿Y un ñero tasqueño? No sé, nunca escuché un ñero tasqueño, la neta. No sé. Están cómo sea. Estás hablando de las tripas. No sé cómo sea, la neta. Ay, de verdad, chicos. Algo espectacular. Gracias, Chulis, de verdad, por mandarnos más comediantes. La verdad, sí estuvo, o sea, me gustó el chiste, solo que al final quedé desconcertado. Dije así, ¿qué pedo con las llaves? ¿Qué pedo? ¿Se le olvidaron las llaves de dónde o qué? ¿De la casa, a lo mejor? Pero para eso rasco la puerta al perro. Ajá. Entonces, ¿qué pedo? No entendí. ¿Por qué rito? Ajá, no entendí eso de doble sentido. Perro Pero rito. Pero es que la gente se está descojonando del público. Mucho, perro rito. ¿Qué tiene el perro rito? Busca en internet qué rito. No entiendo, perro rito. Perro rito. Perro rito, es que no sé. Perro rito. A ver. Albur. Préstame tu perro rito. Oye, rito. A ver. Está tu perro. Préstame tu perro rito. No entiendo. ¿Qué tiene el perro rito? No entiendo. Culos, métame a pedos. Ay, cochina, ya me miaste. Pues nada más, chicos, en los comentarios necesitamos muchas explicaciones, así que por favor sean buenos y explíquennos y no nos juden, por favor. Exacto. Así que chicos, nos vemos en el próximo gracias video. Gracias por estar aquí un día más. Gracias, eso obvio, eso siempre, desde el principio, gracias. Y nos vemos en el próximo video. Hermosos, guapos y todos muy bonitos, como son perritos. ¿Perritos? Claro, muy bonitos como el perrito. ¿Y si el perro rito no era bonito? Chamo, datos, azul, das, hola, wow. Me dice que no, que...